Valientes ha sido el lema en lo que ha sido durante todo el año nuestros congresos y demás, porque de verdad creemos que hay una generación valiente que se levanta todos los días para levantar en alto los principios de Dios y para marcar la diferencia en esta generación y en esta sociedad. La verdad que todo lo que hacemos, todo lo que hicimos, cada visita, todo lo que hicimos en el Orfeo y esto que fue artístico, siempre el mensaje detrás de todo eso siempre fue mostrar a Jesús. Como compartí en unos minutitos en el Congreso de Adolescentes, nuestro mayor ejemplo de excelencia y el valiente número uno es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que lo dejó todo, vino a esta tierra, pagó el precio por vos y pagó el precio por mí para que tengamos vida eterna. Él es el valiente número uno y el ejemplo a seguir. Y todo lo que hacemos, el arte y demás, todas las actividades que desarrollamos durante este septiembre, fue siempre para mostrar a Jesús y para mostrar de que somos luz. El desafío de esta noche, como lo vimos recién, es que donde vos te desarrolles, quiero que sepas que vos tenés dones y talentos que si lo pones a disposición de Dios, Dios va a respaldar todo lo que hagas. Algunos pueden cantar, otros pueden bailar, otros un instrumento, pintar, no sé. Algunos dirán, no, yo soy OJ, no sé cuándo fue la parte de los dones que me tocó a mí. Pero donde quieras que vayas, en tu trabajo, en la universidad, en el club, en tu barrio, con tus amigos, siempre, siempre mostrá a Jesús y sé luz y marca la diferencia. Hay una historia súper cortita. Tengo 2 minutos, mirá. El libro de Marcos cuenta una historia súper conocida. Estaban los discípulos de Jesús en la barca. Había una tormenta increíble, viento fuertísimo, agua por todos lados, llovía. Los discípulos tenían miedo, pero de pronto, en esa historia, aparece Jesús en escena, camina sobre las aguas y calma la tormenta. Ahora, la historia también la podemos encontrar en el libro de Mateo. Y lo que es curioso es que Mateo era uno de los discípulos de Jesús. Por ende, es muy probable y es casi seguro de que Mateo haya estado en la barca ese día de la tormenta y haya visto todo lo que había pasado. El libro de Mateo tiene la particularidad que esa historia lo cuenta de una forma distinta que Marcos. Él en la historia dice que Pedro, decí conmigo, Pedro, que era un discípulo de Jesús, estaba en esa barca, fue el que escuchó a Jesús, pensó que era un fantasma, no sabía quién era y se animó, tuvo la actitud valiente de caminar sobre las aguas y llegar hasta Jesús. Ahora, hay una curiosidad con esta historia, porque Marcos, que cuenta la historia también, no era un discípulo de Jesús, por ende, es muy probable que no haya estado esa noche o ese día en medio de la tormenta ahí en la barca. Los teólogos dicen que Marcos era un discípulo de Pedro y que Pedro le contó toda la historia de la barca, todo lo que sucedió esa noche, para que Marcos la pudiera escribir y ahora estemos hablando de eso, después de 2000 años. Lo que es sumamente que me causa mucha curiosidad o tal vez sorpresa, es decir, el mismo Pedro que estuvo caminando sobre las aguas le cuenta la historia a Marcos y Marcos no cuenta nada de eso. Si yo fuera Pedro diría, hey, yo era el valiente, todos los discípulos tenían miedo y yo fui el único que caminé sobre las aguas. Si todos tenían miedo, quiero decirte que yo no, yo fui el único que caminé sobre las aguas, yo fui el valiente. Ahora, lo más hermoso y lo más profundo de esta historia es que cuando Marcos cuenta la historia, porque Pedro se la dice, lo que Pedro intentaba decir es que lo más importante de la historia no era yo, no era mi valentía, lo más importante de la historia siempre fue mostrar a Jesús. Chicos, chicas que me están escuchando hoy, el desafío para los próximos días es donde vayas, donde camines, siempre, siempre mostrá a Jesús. Y déjame decirte que todo lo que vos hagas, cada palabra que salga de tu boca, va a ser respaldada por Dios. Quiero que levantes tus manos, que cierres tus ojos y quiero que cerremos este septiembre explosivo de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera que orando todos juntos? Señor, gracias te damos por lo que hemos vivido a lo largo de este mes. Señor, gracias por tu fidelidad y por habernos visitado cada fin de semana de este mes. Señor, te pedimos que todo lo que has sembrado, cada palabra, todo lo que hemos recibido dé fruto en nuestra vida. Señor, permítenos ser de influencia, permítenos ser valientes, Señor. Señor, te pedimos que nos prepares para recibir todo lo bueno que viene por delante, octubre, noviembre, diciembre y todo lo que viviremos, que tú nos prepares para recibir todo lo bueno que tú tienes. Señor,
Tú eres el único merecedor de todo. Todo es por vos y todo es para vos. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y todos los valientes entusiasmados de esta noche dicen amén, amén. Y damos fuerte un aplauso a Dios. Él ha sido fiel. Dios es bueno.